eres un caso raro de esos que rompen la norma. Claro, porque ella, ¿qué va a dimensionar? Basura. Toneladas métricas de basura para poder procesarlas. Pero cuando empiece a programar, esas toneladas métricas se van a convertir en cantidad de espacios. Y esa cantidad de espacios van a tener que trabajadores hacer la función. Ahí le van a hacer un aforo. Su aforo va a ser siempre mayor que su dimensionamiento, porque su dimensionamiento es persona cero. Persona cero, aforo, 100 personas, 100 trabajadores cero. Su aforo es mayor. ¿Cuánto mayor? Totalmente mayor. Caso raro. Igual que un hospital. Son proyectos que rompen la norma. No todos los proyectos rompen la norma, solo algunos. No se te ocurra que como ella rompe la norma, tú también la vas a romper, ¿no? Cuidado. Solo algunos. ¿Más preguntas? ¿Quieren ver ya la programación? Es muy fácil. Bien simple. Ningún espacio abierto o con cobertura ligera temporal tiene aforo. Ahora, claro, hay que determinar qué es temporal y qué no lo es. Porque yo puedo tener metal con viga Warren, ¿no? Con cercha metálica, una estructura metálica imponente, ¿no? Y es techado en una piscina y es un polideportivo. Eso tiene aforo. Ese techo no lo voy a sacar nunca, por más que sea de metal o sea con policarbonato. Pero si lo que he hecho es jalar la telita encima de mi canchita que está afuera, jalar la telita, apoyarla en un postecito y en otro, solo, hasta el viento se lo saca. Eso no es definitivo. El factor, ¿qué es el FMF? Cuando esta pregunta mucho se ocurre, frecuencia modulada, factor mínimo funcional. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Yo sé, jóvenes, que los nombres que le he puesto son un poco extraños, ¿no? Eso, el factor mínimo funcional, otras cátedras tienen otro nombre. Algunos le dicen factor de uso. Otros le dicen área mínima. O sea, hay miles de nombres para ese acápite. Yo prefiero llamarle con rigor factor. ¿Por qué es factor? Porque es un número. ¿Y por qué es mínimo? Porque menos de eso el espacio no funciona. ¿Y por qué funcional? Porque precisamente mide la función. Por eso se llama factor mínimo funcional. Porque es un número que garantiza que con esa medida va a funcionar bien mínimamente el objeto. Menos de eso hay problemas. Más de eso estamos grandes. Por eso se llama factor mínimo funcional. Factor porque es un número, y mínimo porque dictamina el tamaño mínimo para que funcione la actividad, y funcional porque dictamina que la función se va a hacer en condición de confort. Por eso se llama factor mínimo funcional. ¿Qué cosa es? Es un número que indica el tamaño en metros cuadrados mínimo que se necesita para que la actividad funcional solicitada se dé en condición de confort. Eso es lo que determina un FMF. El FMF se da en metro cuadrado por persona. También se puede dar en metro cuadrado por batería. También se puede dar en metro cuadrado por plaza. También se puede dar en área mínima. Para efectos de programación en el Excel, conviene que todos los factores mínimos funcionales de todos los espacios se expresen en área mínima. Eso es lo que conviene. Para tener toda la misma unidad de medida y poder estandarizar todo el proceso. Los factores mínimos funcionales se dan en distintas unidades. Por ejemplo, el factor mínimo funcional para un estacionamiento. ¿Metro cuadrado por plaza o metro cuadrado por persona? Plaza. Cambió la unidad de medida. Por ejemplo, en los baños, ¿se mide por persona o por batería? Batería. Por batería. Entonces, sí se puede expresar en otras unidades de medida. No me conviene diferenciarlo así en la programación. En la programación me conviene yo hacer mi cálculo en un papelito aparte, llegar al área mínima y el área mínima colocarme en la programación. Eso es lo que me conviene, para poder uniformizar toda la matemática y el Excel funcione bien. Por esa razón. Pero podemos discutir sobre eso todavía, porque es posible que hayan cosas que hasta ahora no estén claras. Se cometan errores de cálculo básicos, primariosos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Me gusta hacer este ejercicio bonito. Y ahí va a regalar. Para no borrar esto, voy a hacer acá el cálculo. Vamos a programar estacionamientos. ¿Qué dice el reglamento? 250 por 5 es el espacio que necesito para un vehículo estándar. Un sedán, ¿correcto? Ok, entonces voy a decir.
¿Va? 250 y acá va 5. Multiplicando, ¿cuánto van a dar eso? ¿Cuánto da? 12 metros y medio. 12 metros y medio. Ok, entonces voy a mi programación y le pongo cantidad de estacionamientos, 30 estacionamientos. Factor mínimo funcional para un estacionamiento, 12 metros y medio, multiplicado por los 30 estacionamientos, tanta área necesito para meter esos 30 carros. ¿Está bien? Está mal. ¿Por qué está mal? Por la muy bien, ustedes son expertos, dicen, no van a cometer esos errores tan bajos. Si hago así, chao compadre. Cuando estés diseñando, no van a entrar los 30, porque no calculaste la circulación para entrar a estacionar. Ya no entra 30, entra 15. Oh, problemas. ¿Qué hay que hacer? Hay que sumarle la mitad de la pista para entrar. ¿Cuánto es la pista? 6. Para estacionamiento 6. 7.20. 7.5, 6, 7. Tú también le pones lo que quieres. No, 7.20. 7.20. 6, 6. 7.5. 8. Es 3. El reglamento dice muy, muy simple las cosas. Estacionamiento privado, pista, 6 metros. Público, 6.50. 6.50. Tienen que leer la norma 010, si no, ¿cómo van a aprobar? Van a aprobar la cosa mal. Van a aprobar la cosa mal. 6.50. La mitad de 6.50, ¿cuánto es? 3.25. Entonces el cálculo es 8.25. Por 2.50, ¿cuánto da eso? Ok. 8.25 por 2.50. Alexa. 20.62 es lo que ocupa. Mira, tú. Vos te decía, te entran 15 nada más. Te entran 15 si no lo calcula bien. Ese tipo de errores no pueden cometer. Hasta el taller 8 se les perdona eso. Y eso es suficiente para programar los valores. Entonces yo hago, para hombre, ¿qué tengo? Un ovalín, que tiene una medida por acá, y una medida por acá, y un espacio de uso. Esto es 60, más 40, el pata lavándose, y esto de acá, ¿cuánto es? 90. ¿Y hasta cuánto sale? Multiplique, multiplique, rápido. Ok, eso es que la matemática es. 90, no, un metro por 0.90. No, 0.90 metros cuadrados. Ese es un ovalín. Inodoro. Inodoro. Este es inodoro. Para que la puerta abra hacia adentro, esto es 1.30. Y esto debe ser 90. Multiplique 90 por 1.30. 0.90 por 1.30. ¿Cuánto da? 1.17. Urinario para el hombre. La mujer ahí no más sale. Para el hombre, urinario. Urinario. El aparato, esto es 50, la persona usando el aparato es 40 y esto es 90. ¿Cuánto da? 0.18 metros cuadrados. ¿Cierto? No. A ver, 0.9 por 0.9. 0.81. 0.81 metros cuadrados. Sube. 0.81 más 0.90 más 1.17. ¿Cuánto da? ¿Cuál? ¿El espacio urinario? No, es 90 el espacio de la persona mirando y no toparse con el compañero. Una cosa clara, ¿no? Ese es el error que cometen cuando diseñan sus baños en taller. Ponen un urinario pegado al otro. ¡Qué incomodidad! Más allá, perro. No se puede. Es 90. ¿Cuánto? ¿Dos? Ya está, vamos a regularizar 2.88, una medida muy rara. 3 metros. 3 metros cuadrados sin circulación, área efectiva neta, factor mínimo funcional para una batería de hombres. Para mujeres, un metro da nada más, ¿cuánto da? 2.
redondeando. Sí. Sí. Nos da 2 y 2 y tanto. 2.10. Para la mujer, 2.10. Ya está. Y eso es un dato crecido. Ahora sí voy en programación. Número de espacios. Calculo de acuerdo al reglamento nacional. Para tantas personas me piden tanta batería de hombres, tanta batería de mujeres. ¿Cuánta batería me pide la norma? Posiblemente 6 baterías de hombres, 6 de mujeres. 6 de hombres por 3, ¿cuánto da el módulo? 18 metros cuadrados. 6 por 2, 10, ¿cuánto da el módulo para mujeres? 12 metros cuadrados. Y recién sé el tamaño de todo el módulo de baños. ¿Cuál? No está en el reglamento. En el reglamento está la unidad de aforo, no el factor mínimo funcional. Por eso dice el factor mínimo funcional es una propuesta del proyectista. Vamos a leerlo, creo que está por ahí en algún momento. Camila se está adelantando a las cosas. Ya tiene experiencia, ha pasado con un taller riguroso. Entonces dice, el factor mínimo funcional es una propuesta del proyectista. Tú la propones. ¿En base a qué? En base al análisis de casos, al estudio de áreas mínimas, ciclo funcional, referente bibliográfico y todo su bagaje que hasta ahora conoce, porque todo lo que ustedes han aprendido hasta ahora es válido. Tienen 4 años intentando ser arquitectos y todo eso que tiene en su cerebro tiene validez. Si no, renegaríamos de lo que nosotros mismos les hemos dicho. No puede ser. Eso es respetable. Todo lo que ustedes tienen como argumento de lo que han aprendido en estos 4 años sale a relucir ahora, a la hora de programar. Sale a relucir a la hora de la programación. Señores, el factor mínimo funcional no tiene ninguna relación con el factor de aforo. ¡Ninguna! Son dos cosas, son como esto. Dos cosas distintas. Pero estos sí tienen alguna relación de pertenencia. Estos no. El factor mínimo y el aforo, no. El factor mínimo funcional es un estudio que propone el proyectista en base a su conocimiento de la arquitectura. Pero el factor mínimo, el aforo, no. El aforo es un número que sale de una tabla. Una tabla de bombeo. Entonces son dos cosas distintas. No tienen por qué ser iguales y no tienen por qué ser uno más y otro mayor. No. Son dos cálculos distintos en distinta vertiente. ¿Se entiende? No se van a confundir. Salvo casos especiales. Hay casos donde el factor mínimo funcional sí es idéntico a la unidad de aforo. ¿Dónde, por ejemplo, si nosotros queremos saber cuántas personas entran en una sala de conferencias o en una sala de espectadores, en un teatro que tiene butacas? Entonces ahí los dos son iguales, pues. Los dos miden lo mismo. O sea, no se va a sentar una encima de la otra, ¿no? Entonces, por esa razón, ahí sí coinciden. Pero en el resto de espacios no coinciden. No tienen por qué coincidir. Es más, no deben de coincidir. ¿Ah? Ok. El aforo total obtenido en la programación no debe ser en ningún caso menor o igual a la capacidad de personas ofertadas por dimensionamiento. En todo caso, el aforo normativo debe ser mayor al dimensionamiento con una flexibilidad máxima del 50% mayor. Salvo, otra vez, salvo casos especiales. Salvo casos especiales. Ok. Entonces, ahora sí llegó el momento de la verdad y vamos a mostrar la programación chiquitita nomás que van a tener que ustedes llenar. No, acá va a ser. Ahí está el pulpo que tienen que llenar. Sí, muy diferente. La diferencia. La diferencia, ahorita vamos a decir. Esta es la propuesta en Excel que yo te doy. No la puedes desplazar. Tienes que respetarla porque está todo limpiado, está con fórmulas. Tú solamente tienes que poner tu nombre de espacio de acuerdo a tus análisis de caso y a tu norma que te pide los espacios. Pones acá tus espacios, pones tu zona, acá pones el nombre de tu proyecto, programación arquitectónica, hospital oncológico, fundamento de tercio. Acá van tus zonas, UPS de farmacia, UPS de farmacología, ¿verdad? Y acá otra vez el nombre de tu proyecto, acá van tu nombre de tus espacios. Acaba la cantidad de espacios requeridos con mucho cuidado. Porque cuando empiezo a decir cuántos espacios, ¿en qué tengo que fijarme?
No puedo mandarme con todo y decir ya son 5 consultorios. ¿Por qué 5, señor? Ya, entonces no le gusta ni con uno, hermano. ¿Por qué uno? ¿Por qué uno? Tiene que estar sustentado, ¿no? Y eso tiene que ver en la parte del dimensionamiento. Claro, el dimensionamiento no solamente es decir cuántas personas entran. Hay casos especiales donde el dimensionamiento llega hasta determinar el tamaño de la cafetería. Ah, no, lo norma todo el dimensionamiento. Ya voy a explicar eso también en un momentito. Sobre qué pasa ahí. Aquí va el factor mínimo funcional, expresado en área mínima. Y eso lo propones tú en base a todo tu bagaje arquitectónico que posees. En base a referentes, otras tesis, tú puedes, si es un espacio que no lo conoces, pasa una tesis y ahí lo han hecho, usas ese tamaño. O sea, tú tienes argumentos de cómo decir cuál es el factor mínimo funcional y sobre eso no vamos a discutir. Son cosas que no se discuten porque son cosas de amplio dominio de todos los arquitectos. Si vienes, estás diseñando un hotel y has programado una habitación simple de 9 metros cuadrados, no la voy a discutir, pues. Pero en el análisis es 8.57, sí, pues. Y va a pasar 109, nada. Pero el análisis dice 9.30, sí, pues, va a pasar algo 109, nada. Pero si vienes con una habitación simple de 30 metros cuadrados o el tamaño de la cabeza, ¿no? O hace 30 metros, es una super suite. Techo propio. A ese criterio te referimos. No va a haber discusión si es que el número que estás proponiendo es factor mínimo racional. Salvo que sea un espacio que no sea de dominio de todos los arquitectos, en donde yo te diga, oye, ¿ese espacio qué hay adentro? Ah, funciona así, hay esta máquina, funciona para esto, por lo tanto necesito 100 metros cuadrados. Ah, ¿por eso lo he puesto 100? Sí, perfecto, vale. Por ejemplo, cosas industriales, que no manejamos los tamaños, para tener que sustentarlo con un análisis de ciclo funcional. El arquitecto, yo he ido al lugar y he visto que es una máquina trituradora de cartón, mide tanto por tanto, trabajan tantas personas y necesito 100 metros cuadrados para que esa máquina funcione. Ah, va, 100 metros, ¿sabes? Y yo, ¿por qué 100 metros? Sí, que debe ser grande, ¿no? Para que entre la basura, ¿no? Claro, está finito, no tiene criterio, chao, muy mal, cambio de área. Y vas a quedarte eternamente en la programación y nunca vas a avanzar. Ten cuidado. La unidad de aforo, ¿verdad, Camila? ¿Qué es la unidad de aforo y qué es el aforo? La unidad de aforo, ¿de dónde lo saco? ¿De dónde saco la unidad de aforo? ¿Lo voy a inventar? No, ¿dónde está? En el reglamento de los bomberos. Y yo te voy a dar el reglamento, si no ya lo tienes de repente, porque está ahí el que lo he usado. ¿Cuál es ese reglamento? Defensa civil. Ahí está. Justo el reglamento que está con el rojo así. Este es el reglamento. Ahí está el coeficiente. Esa es la unidad de aforo. No, es que no está, pues. Tienes que usar el más parecido. El más parecido. Se me borra, hermano. No pienses encontrar acá tu proyecto con un nombre rimbombante que le pones, ¿no? No va a estar. Usa el más parecido. ¿Okay? Entonces, de acá sale ese factor. Ese número sale de ahí. ¿Y en dónde se coloca ese número? Va de frente. Ahí va, unidad de aforo. Ah, lo colocas acá. Como esto está linkeado, si tú pones cantidad de habitaciones, 5 habitaciones de 20 metros cuadrados, estos dos están linkeados. Te va a dar el área parcial, 100 metros. Como tú has colocado la unidad de aforo, 5 metros cuadrados por persona, inmediatamente está linkeado. Se va a dividir esto entre esto y te va a dar el aforo. Solito no se ve eso, no tiene nada que hacer. Solito, ¡plum! Te saca el aforo. Esto está linkeado sumatorio de todo esto. Cuando tengas todos los aforos, te sale el subtotal de aforo. Esto está linkeado todas las áreas parciales. Cuando tengas todas las áreas parciales llenas, te sale el subtotal de aforo. Un poco malo, güey, ¿verdad? No, ¿está fácil? Porque tu basura no se va a tratar solita, hay personas manipulándola. O sea, va a haber gente ahí, no se va a haber una forma. Va a haber una forma. Ok, vamos a continuar porque esto no queda ahí. Vamos a seguir bajando. Miren, jóvenes, escuchen. Al final llegamos a esto. Que es el área total, el área neta total. Sumatoria de todas las áreas techadas,
le aumentamos el porcentaje correspondiente de acuerdo al sistema constructivo, en este caso estamos 20, le va a dar el área techada total requerida, el que ya contiene circulación de muros. Eso quiere decir que el factor mínimo funcional no contempla circulaciones. Es lo mínimo para que funcione, sin circulaciones. Porque la circulación lo voy a aumentar en dónde? Acá al final. Nada, solo el tamaño del mobiliario, el uso del mobiliario y nada más. Nada más, ese factor mínimo funcional. Y no se le pone circulación porque la circulación ¿dónde se coloca? Al final de la corona. Si le pongo circulación, eso estoy excediendo circulación, me salen bailando los espacios. Salen gigantes. Es un error común de proyectista principiante que está aprendiendo a diseñar. Es un error común. Y después no saben qué más poner, ¿no? Le ponen un escritorio, le ponen otro, le ponen cinco escritores y sigue sobrando espacio. A ver. Pero este es el área techada total requerida. Falta la programación de las áreas libres que vienen acá. Áreas libres, zona 1, zona 2, zona 3, estacionamiento 1, estacionamiento 2, estacionamiento 3. Y se programa todas las áreas libres. Y después que he programado áreas libres, y aplico el paisajismo. El paisajismo es equivalente al 50% del área techada total requerida. Eso le sumo todos mis estacionamientos y eso me debe dar mi área neta libre total. ¿Por qué todos tenemos que poner el 50% de paisajismo en los proyectos? No. Sí. ¿Sí? Sí, por norma. Por norma. ¿Tú más quedaste al 100%? Tú sí, pues, pero nadie puede tener más de 50. En un mercado, sí. En un mercado, no, pues, hay casos, ¿no? Hay casos. Entonces, está todo techado, la norma te viene a echar todo, no va a ese factor. En un mercado no hay área libre, pues. Él no tiene esto. Salvo que su propuesta contemple algunos espacios libres, tendrá, pero la norma no lo obliga. En un mercado, en un sector político, puede echar todo. Y no pasa nada. Y no pasa nada, es normativo. Es aceptado. Entonces eso va a depender. Ahora, él también puede poner en su mercado área verde. Sí, ¿por qué no? Y si su propuesta es un mercado en base a jardines, y su propuesta es un mercado en base a espacios de interacción abiertos, semiabiertos, que ponerle, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho de la variable, del proyecto, de la función, de la norma. En condiciones normales, todos deberíamos apuntar a un 50% de área paisajística. En esa área están los caminos para llegar a las alamedas, todo está ahí. ¿Van a necesitar? ¿O cómo van a ir de su borde de lote hasta el proyecto construido? ¿Volando? No, ¿cierto? Ya, ahí está. Esos espacios contemplados en área específica. ¿Está claro? Una vez que tienen este total, suman área techada total, incluido circulación y muros, tanto área libre total, tanto recién tengo terreno total requerido. Recién. Y recién sé cómo ir a buscar mis terrenos. Recién. Antes no. Y este rojito que dice aforo total. Está sumando todos los subtotales de aforo. Y ahora, cuando me salga esto, tengo que retornar y ver si estoy dentro de la flexibilidad de pertenencia. Eso es programar científicamente. Yo sé que nunca antes lo han hecho así. Yo sé que han programado por programar. Y ya eso se verá después en los planos. Es más, en los planos no estaban en los espacios que habían programado. Pero eso se acabó. No puede seguir siendo así. No debe seguir siendo así. La programación es cosa seria. Los jurados revisan, sí revisan. Yo reviso. Yo observo programaciones. Yo observo dimensionamiento. Y si te observo ahí, te maté. Está mal todo el proyecto. Y hay momentos que te pones nervioso, me quiero suicidar al arquitecto, me quiero subir al quinto piso, ya no voy para más. Por eso ahora lo vienes, para que no te pase esas cosas. Hazlo bien. Vamos a ver un ejemplo de programación. Linda la programación, ¿no? Me encanta enseñar, ¿no? Un buen acto matemático. Ok, estrategias antropométricas accesibles aplicadas en el diseño de un centro acuático para personas con habilidades diferentes en la provincia de Trujillo. Programación arquitectónico, centro acuático para personas con habilidades diferentes. Unidad, zona, subzona.
espacio, cantidad, FMR, unidad de aforo, aforo, subtotal de aforo, área espacial, subtotal de zona. Ahí está, zonas de servicios generales con color. La zona tiene subzonas, subzona administrativa, enfermería, salas, cafetería. Ahí tiene todos sus espacios, cantidad de espacios, 1111111111, tiene factor mínimo funcional, caja control, 12 metros, no se discute, pues una cajita, 12 metros, normal. Hall de recepción, 50 metros, bueno, dependiendo de cuánta gente crees que va a entrar en el hall, le pondrás un tamaño coherente a tu hall. No me puedes venir con un hall 300 metros, que todo tu tío va a entrar en el hall. Cuidado. Secretaría, 10 metros, almacén, 10 metros, oficina, vitro, 12 metros, son espacios coherentes, tamaños coherentes, que no se someten a la discusión. ¿Ya? Unidad de aforo, 930, 930, mira cómo es el aforo, 1, 5, 1, 5, acá viene el asunto. Mira lo que tienes que entender, no te pongas nervioso porque son normales. Caja control, factor mínimo funcional, que es un estudio de función arquitectónica. Ella determina que van 12 metros cuadrados y funciona una cajita. ¿Y una cajita control qué es? Un counter con dos chicas guapas atendiendo y dos o tres personas adelante pidiendo informes o pagando. ¿Cuántas personas hay ahí funcionalmente hablando? 5. Pero mira lo que dice el aforo. 1. No te pongas nervioso, es normal. Este número no tiene por qué coincidir con la cantidad de gente que tú sabes en tu cerebro que van a entrar. No. Porque lo que tú tienes en tu cerebro es por función. Y lo que tienes acá es por evacuación. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. No son iguales. Por eso decíamos, no tienen por qué ser iguales. No tienen, y no te pongas nervioso por eso. No intentes cambiar. No, no lo hagas. Si la norma dice que en esos 12 metros para evacuación cuento una persona, cuentas una y se acabó. Pero tú sabes que no hay una. Tú sabes que ya hay 5 gentes, pero están las 5 gentes las 24 horas del día que está abierto. No, por esa razón en evacuación solo se cuenta una ahí. Cuenta una ahí. Entonces no te pongas nervioso. Este número nunca va a ser igual a esto, salvo casos especiales. Sala de espectadores, estadios, coliseos, donde haya butacas y se cuenta con exactitud, ahí sí coinciden los dos. Ahí coinciden exactamente los dos. ¿Alguna pregunta respecto a lo que voy a explicar? ¿Está claro? Vamos a ver abajo cómo llega al final, porque acá, yo lo que hago para revisar es bien simple, veo, tú me entregas tu programación en eso, yo veo el nombre del proyecto y miro esto. Veo un número grande, plum, chequeo quién es. Si hay coherencia, no te digo nada. Si veo un número grande, y eso es un espacio que no lo manejo, ven, ¿qué es? ¿Por qué tiene ese número? Por esto, perfecto, si no, cambia. Reviso, primero que todo acabado. Después sabes que hago bien fácil, de agua, porque igual te mando. No sigo alertando. Me voy acá, mira. Me voy acá. Aquí me voy. ¿Cuánto dice? 2.123 personas. Voy a su dimensionamiento. Si su dimensionamiento dice 100 personas, chao, cero, está mal. Arquitecto, pero no cuesta más, cero. Pero arquitecto es de. Pero así sale, tu mano dando cero. Ya te expliqué que tienes que tener cuidado, ya te dije los argumentos que tienes que hacer, ¿por qué no lo has hecho? Arquitecto, no nada, cero. Pero dígame en qué está mal. No, ¿qué te voy a decir en qué está mal? Tú tienes que revisar cuál de los dos está fallando. Si está fallando el dimensionamiento, está fallando la programación. Es más posible que lo que falle es la programación. Eso es más posible. Revisa, de repente has puesto aforo en baños. Revisa, de repente has puesto aforo en almacenes. Revisa, de repente has puesto aforo en espacios abiertos. Revisa, de repente la unidad de aforo no es la que te corresponde. Revisa, de repente tienes muchos espacios. Revisa, de repente están muy grandes los espacios. Por eso tu aforo se elige. ¿Entienden? Ahí te la puesta chompa. Hecho. Uno más para chompa. La necesito, la necesito. Ok, preguntas. Preguntas. Ah, ¿y sabes cómo te mato después en terreno? Muy fácil, voy al amarillo. ¿Cuánto dice? 9.000. ¿Por qué se cogió un terreno de 30.000? Que te sobra la plata, son como ganas. ¿Por qué? Oh, ¿qué no hay más? Ponte a buscar, ¿cómo que no hay más? ¿Te buscamos? ¿Sí?
comunista cuando se hace así? Rápidamente uno encuentra coherencia. Entonces no vas a coger cualquier terrenazo, pues, solo los terrenos que estén aproximadamente bordeando esta área. Ojo, porque acá está todo en un solo piso. Y tú puedes diseñar en dos o tres según si la norma te lo permite. Entonces tampoco me digas que son 9.000, pero vas a tener un terreno de 4.000. ¿En cuántos pisos lo vas a hacer? En 10. Entonces ahí hay coherencia. Ahí hay coherencia. ¿Ves? Ok, entonces. Nunca antes han hecho la programación, ¿no? No. Lo podemos siempre en la primera vez. Sí, pero mal. Sí, pero mal. Sí, pero mal. Bueno, Camila, Angeli, más, Catalina, Mendocita también, Cristian también, conocen ese exceso. Para ellos no están extraños el exceso. La relación con el emisionamiento no, porque no es un taller para hacer eso, ¿no? Pero sí para apretar información. En programación se han hecho unidad de aforo, eso se lo han hecho. Los otros formatos que han manejado en los otros talleres son respetables, no es que sean malos, sino que ahora la programación. Ya les expliqué, es una cosa así. No podemos seguir usando esos excel de antes, tenemos que usar uno más coherente, nada más. No significa que lo que hicimos el ciclo pasado en mi taller con mi excel que me dieron este mal, no. Está muy bien para ese taller, está muy bien. Pero el excel que hay en el proyecto, el que va a ir al taller, no puede ser ese. Y uno más consensuado, más completo, más profundo. Nada más es eso. No significa que no sean buenos las otras programaciones que hayamos hecho. Son muy buenas. Pero no son suficientes para un proyecto de tesis y para un taller de tesis científico. Eso es todo, nada más, hay que intentarlo así. ¿Estamos? Claro, a mí me gustaría que desde el inicio del ciclo, desde el taller 5 a todos le den esto, ya de frente, ya, para ir preparándonos, sería bueno. Pero es parte de la libertad de cátedra que debe existir en las universidades, ¿no? Es parte de. Llegan a un proyecto y ahí mueren, ¿no? O todo se alinea, o no se alinea. ¿Estamos? Pregunta respecto al acto de programación. Sí, pero no fue. Entonces acá en la grabación, 0, 0, ahí está. 0, 0, 0, 0. Pues 0. La unidad de foro, 0, 0. ¿Hay aforo? ¿Está seguro? Aforo se acaba. Gracias. Baños. Bien. 0. Fácil, ¿no? ¿Qué dice? ¿Fácil? ¿Qué no? Se han caído aquí, ¿no? ¿Cuántos ciclos vienen haciendo programación? Toda la vida. Toda la vida. Señores, la idea es que lo hagan bien. No esperen a corregirlo el próximo ciclo en las dos primeras semanas de clase. No va a pasar. No va a pasar. Sí es cierto que al inicio del próximo ciclo vamos a empezar a agarrar el dimensionamiento otra vez, a corregir lo que no ha quedado pulido, pero si tu programación hoy no está bien hecha, esperanzándote que ya tengo casi aprobado el curso y ahí es el próximo ciclo, me matriculo con ya, no sé si no te matriculo con ya. Empezarlo bien ahora. Ahora tiene que salir bien hecha, ¿eh? Para que quien te reciba con honores. ¿Ya ves la programación? Uy, ya esta está completa, ¿qué le voy a decir a esta teoría? Dice mi hijo, dice. De frente. Y puede ser que no entiendan el FMF que explica, ¿no? El factor es lo mismo que usted decía que ¿cómo es este? Factor de uso, es la misma vaina, es. Sino que es un nombre más bonito, ¿no? Pues es lo mismo, mide lo mismo. ¿Qué no vale con el fuerza? ¿No vale con el no? No. ¿Deberíamos? Quizás. Sí, quizás sí. Pero no, pues es libertad de cátedra. Claro, pero si tú llegas con un Excel así, ¿quién te lo va a hacer cambiar? Nadie, ¿no? Claro, si me llegas a mi taller con un Excel que da más pena que gloria, te lo cambio, te digo, uso el mío. Pero si tú tienes este, te vas así y le explicas, mira, esto es así, esto es así, esto me arroja esto, y le explicas lo de la cruz. ¿Qué te va a decir? Ya, hijo, continúa normal. Continúa normal. ¿Y si el asesor lo cambia? Difícilmente, no. Pero va a cambiar si es que tu programación no tiene aforo normativo, si no ha calculado el aforo, si tu programación no tiene factor mínimo funcional, o por lo menos no tenga, con el nombre que quieras, no tenga ese dato, ya, está muerto. No, que no haya calculado áreas techadas y áreas libres por separado, está muerto.
Si era ese caso, sí será. Yo he observado programaciones. Ahora otro, ¿no? Así que desde ya hay que empezar bien, ¿no? Desde ya hay que empezar con una programación seria, compleja, contundente. Para terminar bien. ¡Listo! Creo que hemos llegado al final de la programación. No hay más para hablar de programación. La próxima clase hablaremos de terreno. Y de conclusiones y recomendaciones para la nueva ley. Y se acabó el ciclo, señores. Se acabó. Llegamos al final. ¿Están contentos o no? Por lo menos están vivos. No, en 3 turnos, hoy sí tengo que decir cosas.